acá con Ramiro en Audi K, Audi Mercedes. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo bien? Todo 10 puntos. Acá aprovechando este día tan soleado por hacer las mediciones de sonido. Estamos acá en la ciudad de Mercedes, Uruguay. Bueno, nosotros especialmente nos dedicamos a lo que es audio de competición. Trajimos una camioneta desde Buenos Aires, de la marca Dynahertz. Tenemos un auto armado del otro lado, a la derecha de su pantalla, que es también local. Y ahora vamos a hacer la prueba de SPL y lo que es audio exterior también. Pero contame una cosa para nosotros, ¿la primera vez que vos participás en Mercedes o participás siempre en otros eventos? En Mercedes es la primera vez que se hace un evento. Nosotros recorremos generalmente todas las partes del país, más que nada para promocionar la marca, que es Industria Argentina, y estamos ingresándola al país de a poco. Bueno, estoy acá con Luis. Luis, ¿de dónde sos? Soy de Salto, de cerca de Paysandú, o sea, en el norte de Uruguay. Sí. Este, mi auto es un Volkswagen Polo. Y hace 5 años que lo tengo, lo compré, era un auto original, este, y lo fui reformando a mi gusto. Buenísimo, entonces él tiene ese auto Polo que fue reformando cada segundo. Y contame una cosa para toda la gente, vos has participado de muchos de esos eventos y has ganado algún premio. Sí, tengo alrededor de 80 trofeos, este, compito en los encuentros de Uruguay, de Argentina, voy a algunos de Brasil, digo, sí, a los que puedo voy. La verdad que te felicito. Y para la gente, por ejemplo, que quiera contactar contigo, ¿tenés algún medio de contacto? Sí, por medio de Facebook, el Facebook de Luis Costa, así como suena nomás. Este, y sí, por ahí pueden contactarme. Buenísimo, Luis, muchas gracias y te agradezco y tenga mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias. Vamos por más. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿usted? Todo bien, Martín, contame un poco para nosotros de tu Ford, contame un poco cómo hiciste toda la transformación de este bello auto. Bueno, este auto es un Peugeot 306, hace 2 años y pico que lo tengo, lo vengo haciendo de a poquito. Yo ya lo compré un poco modificado y lo seguí transformando, vamos a decir. Y está, y voy yendo a todos los encuentros que puedo y está. O sea, ¿vos vas a seguir transformando todavía ese Peugeot? Sí, sí, me gustaría seguir transformándolo, tocar un poco el motor, algo de cromarlo, algunas partes, seguir haciendo un poco más de audio y no sé, cada vez que voy a lo encuentro veo algo nuevo y me gusta copiarlo. Me parece bárbaro, la verdad que es muy lindo ese Peugeot, mirá la trompa de ese auto, es un auto espectacular, la verdad es que está divino y la verdad es que te agradezco mucho, Martín, y por la nota y por tu auto y que siga así con tu auto. Bueno, muchas gracias a ustedes y está, buenas. Bueno, gracias, seguimos recorriendo un poco más. Francisco, ¿dónde estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te presento mi Golf, un 2005, que lo he terminado el viernes a las 10 de la noche para traerlo acá. Está en proceso todavía, así que espero que les guste. Es un color blanco tricapa que lo he pintado. Tiene suspensión neumática, varias cositas más. Motor también, le he hecho un par de cosas. Así que es para que ustedes lo disfruten. ¿Y antes de qué color era? Antes era color gris, con llantas rosadas, capaz ya lo han visto en el programa. Y sí, es lo que pude terminar en este momento, así que... ¿Va a seguir haciendo algo más? Sí, vamos a seguir con el tema del audio ahora nuevamente, porque tenía un audio extremo para competición y tuve que sacarlo para poder viajar hasta acá. Bueno, buenísimo, Francisco. Te agradezco por tu nota. Y seguimos recorriendo un poco más. ¿Tan reformada que tenés? A ver. Bueno, en realidad es una congregación de 4 o 5 motos y la rueda atrás de auto.
y el asiento de un arado antiguo. ¡Asiento de un arado! No debe ser nada cómodo viajar estos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros viajaste, por ejemplo, hoy para estar acá? No, hoy viajamos nada porque somos de acá, somos un club de acá, el Club Linchera de acá de Mercedes. Y está, hoy vinimos hasta acá nada más. Ahora el mes que viene vamos a Piriápolis. O sea, kilómetros se hacen igual. O sea, ¿cuántos kilómetros vas a hacer sentado en ese asiento de arado que te debe de quedar cuadrado? Pero cuadrado te debe quedar. No, andando en ruta buena, no es un problema. El tema es entre la ciudad, porque tiene solo amortiguación en el asiento, no tiene amortiguación trasera. Y el asiento, para los viajes largos se le pone un cuero de oveja. Para viajar. Como los caballos cuando le ponían la montura. Exactamente, es lo mismo. Pero no teniendo mucho pozo la ruta, marchás igual porque vas cómodo. Digo. Una vez que te sentás ahí, metés kilómetro igual. Bueno, contame, ustedes son de una agrupación de motos, por lo que veo. Sí, somos un club que hace 8 años que andamos rodando. Y este año, en marzo, fue en el encuentro de marzo que pasamos a ser club. Fuimos grupo durante 8 años y hoy vinimos a acompañar a la gente acá. Ayer tuvimos reunión y nos propusimos, vamos a, por lo menos los que estamos acá, hay gente de Rodó, de gente de la línea que no pudo venir, pero somos 11 en total. Hoy creo que vinimos 8, 7, 8. Bueno, muy bien, Bueno, con Davo, con sus motos y con su moto con asiento de arado, que te queda el orto. Increíble, Dale. ¿Otra vez por Uruguay? Otra vez por Uruguay, por quinta vez acá hoy en Mercedes nos tocó. Y bueno, acá disfrutando de una fiesta, una exposición muy linda. Así que bueno, compartiendo con amigos como siempre. Sí, contame un poco más de todo ese convivio, de todo eso que vos haces siempre con mucho gusto, con mucho orgullo. Bueno, acá fuimos invitados, es la primera expo que se hace acá en Mercedes. Vinimos con 12 vehículos desde Buenos Aires. Y bueno, siempre tratando de dar una mano a los organizadores y bueno, tratando de cumplir con los chicos del club 3D Sound, de poder tener la suerte de traerlos para acá, para Uruguay. En esta oportunidad fuimos 12 los autos que vinimos. Y cada auto todos los años venimos con un modelito distinto, renovado para la gente. Y este el año que viene vamos a tratar de traer autos con nuevos modelos para que la gente no se aburra. O sea, ¿con qué tipo de auto puede ser parte de tu grupo? Cualquier tipo de auto puede ser parte de nuestro grupo. Nos diferenciamos que somos un club de audio, de autos con audio. Pero siempre tienen abiertas las puertas chicos conocidos que tienen poco audio o no tienen audio, o de otros clubes, no hacemos diferencias. Tenemos chicos invitados como Desertor, como el chico del club de Fiorino, el club de Cangú. Siempre tenemos chicos invitados que nos acompañan y nos hacen el aguante. Me parece bárbaro. Así que bueno, estamos acá con Alejandro y vamos por más, vamos a dar una vueltita más y ver todo mucho. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu conversación y por estar aquí en Uruguay. Bueno, déjame agradecerles a todo Tuning, que siempre están, mientras pueden, siempre están presentes en lugares donde nosotros estamos, siempre nos abren la puerta. Como siempre digo, nunca me olvido de los principios y siempre quisimos también que a todo Tuning en algún momento, hace 6, 7 años atrás, nos haga una nota y ahora bueno, ahora son parte de la familia 3D Sound. Así que estamos orgullosos de tener amigos como ustedes y bueno, y vamos a seguir compartiendo muchas expos más. Si Dios quiere, muchísimas gracias, Alejandro, y vamos por más. Estamos acá con Mario en la ciudad de Mercedes. Mario, veo todo acá agrupadito de los autos. Contame un poco de todo eso. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos de la ciudad de Carmelo, somos del grupo Carmelo Sound Club y vinimos a apoyar acá a la gente de Mercedes en esta solidaria. Buenísimo, Mario. Contá, pero ¿cómo es el tema? ¿Ustedes en la parte de sonido o más todo eso? Seguro, nosotros en realidad somos un grupo de sonido de la ciudad de Carmelo, como ya dije,
y los autos los armo yo, vamos a decir, y más o menos ahí. Buenísimo, entonces vos estás siempre para la parte solidaria. Sí, sí, vamos a la solidaria y a las que no son solidarias en todo el país, tratamos de estar en todas. Bueno, entonces vamos por más y miramos todo eso, esas cosas divinas que Mario hace. Muchísimas gracias, Mario. ¿Tenés algún número de contacto? Sí, gracias a ustedes por la nota y sí, 098-33-1044. Buenísimo, vamos por más. Expectativas, Gino, logramos lo que nos propusimos a comienzo. Sí, mucho más. Bien, recordemos un poquitito para qué era esto, ¿no? O sea, ¿para qué fue esta exposición? Esta exposición fue para recaudar fondos para nuestra cooperativa de viviendas, que bueno, se nos ocurrió crear este evento, digo, como forma creativa, digo, para la ciudad. Bueno, perfecto, el hombre está más nervioso que testigo falso. Pero salió hermoso. Bueno, hace frío, dicen, hace frío. Bueno, ¿qué nos sigue? ¿Qué sigue? El tema de premios de los autos. Ahí saca la listita del bolsillo. Se fue a la mierda, sacó la listita y se fue. Este premio es especial, es un premio único que se va a entregar de compañerismo, calidad de autos, estética de autos, de todo. Ellos son de Buenos Aires, la verdad que me complace porque son muy amigos de la casa. Alejandro Torres, de la gente de Tride Sound. Sube la banda de Tride Sound. Arriba toda la banda. Merecido premio, chicos. Merecido premio. Felicitaciones, chicos.